Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Diana Gallego y hoy os vengo a plantear una propuesta para que incluyáis en vuestro entrenamiento, sobre todo para aquellas personas que habéis sufrido un esguince de tobillo, habéis hecho una recuperación adecuada, probablemente hayáis hecho muchos ejercicios con la banda elástica, ejercicios de apoyo a una pierna, ejercicios de ese estilo, ¿vale? Que son tanto para trabajar la propiocepción como para trabajar el fortalecimiento. Lo único que en ocasiones se nos olvida hacer una fase intermedia, ¿no? Después de hacer eso, ya directamente, si somos deportistas, nos incorporamos a la actividad deportiva sin más. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no tenemos en cuenta que hay movimientos que son bastante exigentes que no hemos probado hacer con nuestro tobillo lesionado. Entonces, la mejor manera de ir testando es ir progresivamente incluyendo ese tipo de ejercicio en nuestra rutina. ¿Vale? O sea, un pequeño recordatorio de cómo se produce un esguince de tobillo. Generalmente los esguinces de tobillo se producen porque hemos hecho un movimiento en el que el tobillo se va hacia adentro. ¿Vale? Si lo vemos desde aquí, es nuestro tobillo este movimiento. ¿Vale? Entonces, como este es nuestro mecanismo lesivo, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar al contrario, es trabajar hacia arriba y trabajar hacia afuera. ¿Vale? Este tipo de acciones es muy característica, ¿no? Que ocurra cuando voy a hacer un cambio de ritmo, o bien si hago un deporte colectivo, por ejemplo, que interactúo con compañeros o con contrarios y me pisan, o bajo las escaleras y me tuerzo el pie, o incluso unos tacones muy altos y se me va el pie. Entonces, eso nos puede producir cierto tipo de estabilidad. De inestabilidad. Esa inestabilidad nos puede durar durante bastante tiempo, con lo que hay que trabajar ese tobillo de una manera específica. Hay que fortalecerlo luego y hay que aportarle una capacidad de resistir a esos imprevistos que son los que nos hacen lesionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear un circuito que combine esas acciones que potencialmente nos pueden lesionar, pero todo de una manera muy controlada. Vamos a incluir en este circuito carrera, vamos a incluir saltos, cambios de dirección, vamos a incluir también imprevistos, posiciones de estabilización y de frenada. ¿Vale? Entonces lo vamos a ir marcando poquito a poco y vamos a comenzar. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir variando progresivamente el circuito de una manera muy sencilla. Vamos a trazar, de momento vamos a apartar ese cono y lo que vamos a hacer es te vas a poner en el lado derecho, ahí está, y tienes tu carril imaginario, ¿vale? Vas a trotar en el sitio, ¿vale? Y desde aquí vas a ir al primer cono y regresas en línea recta a este y regresa, ¿vale? Vale, vamos a la segunda línea de conos, corriendo, 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 corriendo y regresa, ¿vale? Con un poquito más de intensidad. Y regresas, un poquito más de intensidad y regresas. Vale, paramos. Vas a ir corriendo hacia el primer cono y del primero al segundo vas a hacer una estocada, ¿vale? Y regresas normal. Entonces, comenzamos trotando. Vale, vas a ir trotando hasta el primer cono y una vez que estás en el primer cono, al segundo estocada, ¿vale? Venga, troto, 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 troto y... Vale. Vale. Vale, vamos a cambiar de pie. Ahí está. Vale, perfecto. Desde aquí vas a ir trotando hasta el primer cono y una vez que estés en el primero, vas a hacer un salto al segundo y vuelves trotando, ¿vale? Y salto. Con los dos pies a la vez. Venga. Y con los dos pies a la vez. Con los dos pies a la vez. Vale, perfecto. Ahora desde aquí vas a ir trotando hasta el primer cono. Una vez que estés en el primero, bajo a tocar y vuelves, ¿vale? Voy a tocar,
Voy a tocar, cuidado mal con al volver y vuelvo. Venga, seguimos. Y voy a tocar, y vuelvo una vez más. Y vuelvo. Perfecto. Vale, desde aquí vas a empezar a trotar. Cuando llegues aquí vas a dar una vuelta completa y vuelves al mismo sitio, ¿vale? Vale. Vale, una más. Vale, perfecto. Desde aquí te lo separo un poquito. Vas a ir corriendo hasta este cono y desde aquí, desplazamiento lateral, desplazamiento lateral, desplazamiento lateral y vuelvo a este, ¿vale? Venga, cuando quieras. Desplazamiento, más rápido esos pies, más rápido. Otra vez. Toca el cono. Venga, una más. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Vuelves. Desplazamiento lateral, desplazamiento lateral. Vuelves y una vez que has vuelto vas a hacer estocada adelante y estocada, ese está más lejos, no llegas, pero te lo imaginas, ¿vale? Venga, vamos a diferenciar. Ahí, desplazamiento y estocada. Y vuelvo. Venga, más rápido. Vale. Una última variante. Vale, desde aquí vas a hacer como si fuese un salto de altura, ¿vale? Uno, dos, saltas por encima y caes, ¿vale? Venga, y volvemos. Vale, y una última. Vale, vale, el último. Vas a hacer sprint en el sitio. Si yo te digo derecha, caes en la derecha, sigues haciendo sprint. Si yo te digo izquierda, caes en la izquierda, ¿vale? Venga, vamos marcando, vamos marcando. Derecha. Vale, más hacia adelante, más explosivo. Izquierda. Venga. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Vale, paramos, terminamos. Como habéis visto, se pueden ir metiendo un montón de variantes. Se les podría meter incluso un balón para que en vez de caer, si es un futbolista, por ejemplo, directamente le golpee, ¿vale? Si es un saltador, pues le meteríamos más salto, ¿vale? Le podemos meter cajones para que suba, para que baje. Podemos meter muchas variantes. Entonces, que tengáis en cuenta estas herramientas antes de que os pongáis a, por ejemplo, si practicáis un deporte, antes de que os pongáis a entrenar, si ya estáis haciendo carrera continua, podéis meter este tipo de ejercicios previo a un entrenamiento en sí, ¿vale? Para que veáis cómo responde vuestro tobillo hacia esos estímulos que no tenéis tan controlados o que hace tiempo que no tenéis en cuenta, ¿vale? Espero que os sirva y que os haya gustado. Nos vemos en la próxima.